La muerte es algo inevitable. Es una de las dos cosas que son seguras en la vida, al igual que los impuestos. La exploración de un tema tan crudo como lo es la muerte de las personas se tienen que manejar con sutileza y tacto. No se pueden acelerar las cosas o terminarás escribiendo una porquería sin sentido ni profundidad como lo es Another. Death Parade es un anime sobre un bar al cual la gente que ha sufrido una muerte horrible al mismo tiempo va. Estos bares son administrados por camareros que sirven como árbitros en la torre del más allá. Allí deben participar en juegos elegidos al azar mientras ponen sus almas en juego por un lugar en el cielo o en el infierno. Dependiendo de cómo hayan actuado durante los juegos, los árbitros decidirán por qué elevador han de subir. La historia sigue a Decim, un barman solitario que un día conoce a una chica que llega sola a su bar. No recuerda su nombre, su vida, su edad o cualquier cosa referente a su identidad. Debido a eventos por los cuales no entraré en detalles porque es demasiado esfuerzo y son como las 3 de la mañana. Para el caso, la chica a la cual se referían como Chiyuki a partir de ahora termina siendo la asistente de Decim, quien la acepta porque le parece interesante saber cómo ella puede tomar su trabajo y sus formas de juzgar a las personas. Los juegos van desde tirar dardos para dañar parte del cuerpo como los ojos, intestinos o corazón de la otra persona con la que moriste, hasta un videojuego que vuelve a las personas irracionalmente violentas. La animación es hermosa, la atención a los detalles más minúsculos es increíble, el diseño de los personajes es muy limpio y la iluminación de los escenarios concuerda completamente con el ambiente oscuro y tétrico que se nos entrega a lo largo de la serie. Seguramente si ves este anime dirás, este anime lo he visto antes. Y estarías en lo correcto, mi otaku amigo. Este anime fue producido por la legendaria compañía Madhouse, responsables de la animación de Death Note, No Game No Life, la primera temporada de One Punch Man, Overlord y High School of the Dead. Son grandes y tienen un largo catálogo de animes populares. Lo único que los caracteriza que no es bueno es que usualmente dejan su serie sin segunda temporada. ¡Cómo No Game No Life! En general, es un anime muy pero que muy bueno. La historia es intrigante e interesante. La animación es perfecta y los personajes son agradables y cada uno tiene un trasfondo de diferente. De verdad que es algo que tienes que ver en esta cuarentena. Ahora, antes de irme les quiero recomendar el canal de mi amigo Mushikoto. Sube openings de anime a su canal. De verdad que les agradecería mucho si fueran y se suscribieran a él y escriban en sus comentarios vengo por Froshin o algo así. También recuerden que sigo esperando más preguntas para el Preguntas y Respuestas de dentro de unos días. Así que dejen sus preguntas en los comentarios. En fin, con esto fuera de la línea me despido. Espero que hayan disfrutado este contenido de alta calidad. Fui Froshin y hasta luego. Yeah.